erri ordezkariak, nazioartetik hartetik elduzareten aditu eta parte hartzaileak gizarte eta ekonomiako ordezkari eragileak herritarrak lagunak egunon eta ongi etorri gipuzkora eta Euskal Herrira ongi etorri etorkizuna ere ikiz kongresura welcome to Gipuzkoa welcome to the Basque Country, welcome to Turkish United States Congress. Zuen baimenarekin, aipamen txiki batekin hasi nahi dituzke nire itzak gaur. Zuetako asko dakizuen bezala, orain dela bost urte jarri genuen abian etorkitzen eraikiz egitasmoa. Erakundeekiko gizarteak agertzen zuen mesfidantza gainditu eta gobernantza eredu berri bat eraiki asmoz. <coughs> Orduz geroztik, hasierako ideia hartatik abiatuz, garapen zabala izan du ekimen honek. Piskanaka, piskanaka, pausoz, pauso, indartzen ari den errealitate sendoa da dagoeneko etorkizuna eraikiz. Egiari zor, momentu hartan, lankideren batek esan balit, bost urteren buruan nazioarteko kongresu bat egingo genuela kursalen, mundu mailan erreferente diren hainbat adituekin, lankidetzazko gobernantzan egindako lana partekatu eta aberastu asmoz, ziur asko ameslaritzat hartuko nukeen. Egia da, batez ere hasieran, zenbaitetan kosta egin zaigula gai honen garrantziaz jendea komentzitzea. Ordezkari politiko batzuen kantik, aso lagabetasuna eta indiferentzia ere jasoa izan dugu zergatik ez esan. Baina zorionez, hemen gaude, eta topagune hau oso erreala da. Itzordu garrantzitsua da, mundu konplexu eta aldakorronetan demokrazian sakontzeko beharraz sinetxita gauden denontzat. Politika gintzatik gizartera gerturatzeko alegin irmoa, egiturazkoa, egin behar dugula usto dugun ontzat. Mugarri importantea, etorkizun eraikiz egitasmoa garatzen jarraitzeko, lankietazko gobernantza lurraldean edatzen segitzeko. Gipuzkoa auroratuago eta kohesionatugo bat eraikitzeko. Mila asker beraz, kursal jauregian elkartu zareten guztioi. Modu berezian, zuen jakintza eta esperientzia zabala konpartitzeko eskursa baltasuna adirazu duzuen adituei. Datozen bi egun hauetan, etorkezen arikiz eredua, egindako ibilbidea, ikaskuntza, helburuak eta antolakuntza partekatu nahi ditugu zuekin. Transparentzia eta xeetasun osoz. Ondoren, zuen zuzenketak, proposamenak eta ekarpenak jaso nahi ditugu lako. Ariketa zintzoa eta zorrotza izatea nahi genuke. Etorkezun arikiz bere, bera ere, alaxe izan delako. Asiera asieratik, erakundeak gizartera gerturatu eta politiko publikoak elkarlanean garatzeko alegin zintzoa eta zorrotza. Gipuzkako dibuta una usi gisa, ahalmen eta konsientzia guztiz bultzatutako prozesua. Ein handi batean, gainera, Gipuzkoar gizarteko oinarri anitz eta zabal batek bere egin duena. Desde la constitución del Gobierno foral en la anterior legislatura, uno de nuestros objetivos estratégicos ha sido acercar nuestra institución a la ciudadanía, superar la brecha existente entre la política institucional y la sociedad. Más allá de medidas superficiales, queríamos generar en Guipúzcoa las bases para enraizar una nueva forma de gobernar, porque éramos conscientes de que, ante la magnitud de los desafíos que abordamos como sociedad, poco podemos hacer las instituciones sin el apoyo de la ciudadanía, sin la participación del tejido social y económico al que nos debemos. Así que nos pusimos en marcha, aprendiendo de otras experiencias a nivel internacional, con la máxima determinación política. Cinco años después, podemos afirmar que Torquizuna X es una realidad que goza de una enorme vitalidad, que no tiene vuelta atrás. Y que está transformando la relación entre la sociedad guipuzcona y la Diputación. Muestra de dicha vitalidad, en este último lustro, hemos impulsado conjuntamente 125 proyectos ciudadanos con la participación de más de 200 asociaciones, entidades sociales y económicas. 32 proyectos experimentales en el ámbito de los cuidados, en materia de igualdad y el futuro de las empresas, entre otros. Nueve centros y proyectos de referencia, todos ellos gestados mediante un modelo innovador de gobernanza colaborativa para afrontar los grandes retos de nuestra sociedad, como son el envejecimiento saludable, Adinberry, la ciberseguridad, SIUR, la nueva movilidad, móvil, el cambio climático, Naturclima, la inclusión de las personas más vulnerables, el Carrequinlanean, el porvenir de nuestro idioma. Badalat, la creación audiovisual, video, la gastronomía del futuro, Labe y la innovación social Arantza Zulat. Instituciones, universidades, asociaciones del tercer sector social, empresas, agentes sociales y económicos, desde la colaboración, hemos sido capaces de acordar y de desarrollar una agenda común en torno a los grandes problemas y desafíos de nuestro territorio. Casi 30.000 personas han participado en todas estas dinámicas y entre todos y todas hemos dado forma a un modelo propio de co-creación de políticas públicas, siempre adaptando a Guipúzcoa a nuestra forma de ser y a las características de nuestro territorio. Un modelo basado en tres premisas que son fundamentales, en mi opinión. Una, una clara orientación a la acción y a la experimentación. Dos, una voluntad firme de construir una sociedad moderna con una economía competitiva y un territorio con el menor índice de desigualdades sociales de Europa. Y tres, mirada, una mirada puesta en el futuro. Globalizazioak egitura politikoen eraldaketarako gaitasuna nabarmen mugatu du. Herri baten edo komunitate politiko baten garapena Egitura político aratago, beste egitura económico ugaritara, Además, estamos inmersos e inmersas en una lógica de las sociedades de consumo basadas en el individuo, e, en la que ha disminuido de forma notable el factor comunitario o el carácter comunitario y así las condiciones del desarrollo y, y legitimación del espacio público. No pueden basarse exclusivamente en estructuras públicas. Esta, esta situación nos lleva a superar las condiciones de gobernanza que hemos conocido en el pasado. También a redefinir el espacio público a través de múltiples formas de entramado público y de entramado social para profundizar en la legitimidad democrática y además para poder ganar capacidad de transformación en las políticas públicas. Y este debe ser precisamente el objetivo de la gobernanza colaborativa. Hoy vivimos en la inmediatez y en el espacio público parece que los enfrentamientos y las miradas cortoplacistas orientan la acción política. Nuestra propuesta va precisamente en la dirección contraria. Es decir, proponemos acordar procesos de respuesta colectiva para abordar con eficacia los retos del territorio. La pandemia nos ha dejado bien claro que esta ha sido una apuesta adecuada y Etorkizunarra X es precisamente la vía para canalizar ese esfuerzo compartido. Es puente entre ciudadanía e instituciones. Si no avanzamos en ese objetivo, las consecuencias pueden ser graves. Es decir, si no conseguimos recuperar la confianza mutua entre instituciones y ciudadanía, el futuro, en ese caso, puede ser oscuro. Yo creo que el debate fundamental en este tiempo que hoy vivimos es si democracia colaborativa o autoritarismo. Además, tenemos que reconstruir puentes con la sociedad. Es algo evidente. De lo contrario, vendrán los populismos xenófobos, vendrá el autoritarismo y dañarán la democracia, la propia convivencia democrática entre diferentes. Yo quiero reivindicar que es indispensable explorar nuevas vías y acordar modelos participativos y colaborativos entre los representantes institucionales y la ciudadanía. Porque ese camino... En sí mismo, si se hace de forma honesta, supone fortalecer y consolidar la democracia. Las instituciones vascas hemos sido pioneras en diferentes ámbitos, en políticas sociales y en la promoción de una economía innovadora y competitiva, por ejemplo, lo hemos sido. Y en este ámbito también tenemos la oportunidad de ser innovadores y pioneros. No es solo una aportación que hacemos a nuestro país. Con la transformación hacia el futuro de la propia Europa, queremos aportar nuestro granito de arena precisamente para que la Europa del futuro sea una Europa social, verde y competitiva. Y también para reforzar los firmes valores democráticos de Europa. De paso, además, queremos hacer nuestra contribución de esta manera a la Agenda 2030 y a los ODS. Voy a terminar, pero antes. Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que han aportado un grano de arena a este proyecto denominado Etorque Zunarex, sea cual sea el proyecto en el que han participado. Los logros y avances que he mencionado, desde luego, no serían posibles sin la participación de todos y de todas. Pero no nos quedemos en esto. Continuemos y sigamos colaborando aún más por un futuro mejor por una sociedad más justa y democrática. Sin quimeras, pero soñando entre todos y todas y construyendo la Guipúzcoa del futuro. El compromiso de la Diputación Foral de Guipúzcoa es sincero. Trabajamos con humildad, pero con plena dedicación. Yo estoy convencido de que el Congreso X, dará un impulso importante a este esfuerzo compartido. Muchas gracias.